Oh, the mountain top. Oh, the vision stop. Now we'll reap the locust crop. 'Cause I love you like a mountain. Bueno, acabo de subir al monte de aquí cerca de donde vivo. Bueno, pero relativamente cerca, se está un poquito alejado. Estamos como a unos 30 kilómetros alejados de la ciudad. Y pues bueno, es fácil llegar con mi cuatrimoto hasta este punto. Y pues bueno, he decidido llegar a una cierta hora en especial para pues no estar todo el día aquí. Tengo planeado quedarme en este cerro unos 3 días, 2 a 3 días, todo dependerá. Y pues bueno, voy a darme prisa porque si no se me va a hacer más noche. Y bueno, ya tengo que poner la tienda de campaña. Y pues bueno, ya casi ya tengo el campamento instalado, ya solo falta poner las estacas. El toldo pues voy a esperar a que haga más oscuridad para ponerlo o más fresco. Igual y no lo pongo porque pues no se ve que vaya a llover. Por fin, uno de mis campamentos sin lluvia. Y pues bueno, espero tener una noche estrellada. No sé si se alcanza a ver. Ahí está la luna. Ahí, metí mi dedote, pero pues apenas si se alcanza a ver con la cámara. Voy a intentar hacer unas tomas con mi celular a ver si se capta mejor. Pero bueno, voy a darme prisa primero. A ver Y si pues está bueno, a tiempo. tiempo. Ya le he puesto las estacas, ya he estirado lo máximo que pude la tienda de campaña. Y pues creo que te voy a tener una hermosa vista. Aunque no estoy cuidando mucho mi seguridad o mi visibilidad, más bien dicho. Así que pues bueno, voy a correr ese riesgo solo por darme este gustillo el día de hoy. Hoy tenemos una hermosa luna, es media luna, pero se ve genial. Salí un poquito a dar una vuelta para reconocer el sitio mejor de noche. Y pues bueno, amigos, ya encendí la fogata hace rato, ya tengo los carbones prendidos. Lo único que estoy esperando pues es que me entre más hambre. Ya tengo también la tienda de campaña armada.
Y pues bueno, estoy disfrutando de unas gozosas vistas. Y pues bueno, voy a... Ya es hora de apresurarse para Y comer. pues bueno, ojalá se pudieran ver las estrellas que hoy hay, pero pues sí se alcanza a ver la luna, más o menos. Miren. Wow. No está completamente llena, pero más o menos. Pues bueno, voy a ahorrar energía ya para no desperdiciarla. Voy a dejar de grabar. Pues bueno, ya les dije, estaba esperando que se hicieran los carbones, ya tenemos carbón ahí. Y pues bueno, compré este sobrecito de comida de... Me parece que la marca se llama La Chata. Dice que es el gallo giro. Eso me saca de onda. Creo que es una línea de productos llamada Chata y no estoy seguro si la empresa es... el gallo Giro, pero pues bueno, sea como sea, pues haciéndole un poquito de publicidad, pero más bien es recomendando el producto de estos de mochilero. Uno de estos son 250 gramos para una persona, pues a lo mejor sustituye una comida balanceada. Si tenemos unas tortillas, igual yo en mi caso, pues la prefiero así sola. Pues igual por unos tacos se ve que quedarían perfecto. Pero pues bueno, vamos a calentarlas, vamos a ponerlas al carbón. Y vamos a ver qué tal salen para probarlas. Y realmente pues hacer el testing de qué tan buenas son estas recetas de cocina. Pues ahora sí que empaquetadas, ¿no? Sustituyendo a las raciones de combate. Y pues bueno. Sigamos con lo que estamos. Como pueden ver, estoy viendo unas buenas vistas. Allá arriba tenemos a la luna. Ay, tenemos un hermoso cielo estrellado, pero pues bueno, nuestra cámara no alcanza a ver bien. No alcanza a grabar bien la bóveda cósmica, pero pues bueno, vamos a esperar un poco. Y pues bien amigos, si la comida me supo rica en ese rato, tal vez me ayudó mucho el hambre. Debo de reconocer que se me hizo un poco caro el precio que pagué por esta ración, más o menos 50 pesos. Y la conseguí en un supermercado de estos típicos Walmart o Bodega Aurrerá son las que manejan este tipo de línea. Y pues la verdad, sí se me hizo un poco caro, pero pues bueno, sí pasa para este tipo de actividades. Amigos, ya estamos descendiendo de la montaña. Mi amigo José me está esperando en aquella otra cumbre de por allá. Creo que aquí no la alcanza a enfocar bien. Ahí está. Desde aquella cumbre donde está mi dedo. Y pues bueno, dejé mi campamento. Lo que dejé solamente fue la tienda de campaña, ya que me causaría mucho peso y pues no creo que alguien pueda venir hoy en estos días a querer robarme una tienda de campaña. Aunque todo es posible, pero pues correr el riesgo. Y pues bueno, chicos, vamos a seguir bajando. No he desayunado de mi parte, no me dio tiempo. Me levanté un poquito tarde porque me dormí un poquito anoche. Y pues espero ahorita llegando a encontrar a José en aquella otra cumbre. Pues hacer algo de desayunar para los dos, porque pues como que sí. Wow. Estoy sumamente lejos. Mi campamento más o menos lo tengo en esa montaña, como en la mitad. No sabría decir dónde. Pero pues bueno, desde aquí de hecho no lo alcanzo a ver.
Wow. Bueno, hemos hecho la cima. Mi amigo me quedó mal. Quedamos a una hora, ya no llegó a la hora. De hecho, hasta cierta hora ya son las 3:45 y aún no llega. 3:35, perdón. Y pues bueno, me adelanté, pero me acabo de llevar una gran sorpresa, un gran hallazgo. Y bueno, se los quería mostrar. Aún no he examinado por completo el sitio. Estoy arriba de una montañita de unos 1900 metros, más o menos la cima. Aún no estoy en la cima. Y me parece haber encontrado algún tipo de altar o incluso entierro, no sé. Miren. Bueno, la componen esas piedras que vemos alineadas. Y de este lado, pues una gran piedra, ¿no? Que parece que está alineada al oeste. Una circunferencia como de 1 metro. Y lo más interesante es que la piedra mayor, esta que vemos atrás, que pareciera es la que ya estaba aquí, porque vemos otras piedras iguales, de este estilo, o sea, naturales. Y de hecho, más adelante, más cima más adelante, encontramos más piedras de este estilo, así grandes. Y yo creo que aquí el ser humano, pues al ver la alineación a lo mejor, decidió colocar algún tipo de templo o altar. Tal vez sea hasta algún entierro humano. Y pues vemos aquí cómo colocan las piedras, de forma que delimita el espacio, ¿no? A donde a lo mejor se practicaba algún culto o algún ritual. Y pues bueno. Me gustaría hacer el dibujo arqueológico, pero ya no me va a dar tiempo. El sol está cayendo. De hecho, la noche ya me llegó. Lo bueno es que estoy preparado para la noche con abrigo y linterna de cabeza, pero pues quería documentar el sitio primero. Si tengo más información, se las daré. Pues va. Antes de que se vayan, me gustaría recomendarles este canal, quien le pertenece a un viejo amigo, quien fue uno de los primeros en mostrarme el valor que se necesita para subir a las montañas, sobre todo el respeto y el amor. Espero que seamos de gran ayuda a él, quien apenas empieza en eso de YouTube. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Isaac. Sean bienvenidos a este canal. Babel Music Fusion es un canal especializado en la música callejera alrededor del mundo. Espero les agrade todos estos contenidos. Podemos ver cosas como literatura, performance en vivos y tips para ti. Ten la confianza de que aquí vas a encontrar lo que buscas. Comenzamos.